Hola a todos, hoy vamos a darle un vistazo a Queens. Este es un juego de Mandu Games y de Río Grande. Es de 2 a 4 jugadores. La caja dice media hora y no está tan lejos de la realidad. El juego es bastante simple y rápido. Ahorita se ve un poco vacío el tablero, tengo algunos espacios libres, incluso un poquito más abajo, que más adelante vamos a ver para qué lo estoy dejando libre. Y vamos a estar produciendo miel. Para eso vamos a intentar obtener orquídeas del jardín y luego las vamos a plantar en nuestros propios espacios. Entonces, un escenario de tres jugadores. Yo estoy aquí está Sebastián y ahí está Isabel para simular el juego. Y se los voy a ir explicando conforme vayamos avanzando. Esto está de más. Entonces, voy a asumir yo el rol del primer jugador. Alguien más va a decidir en cuál de estos tres espacios empieza el jardinero. Y asumamos que lo colocan aquí. Entonces es mi turno. Tengo dos posibles acciones en mi turno. Voy a explicar la primera ahora y eventualmente cuando se pueda hacer la segunda la voy a explicar. Así que de momento puedo tomar una, dos o tres flores del tablero en la fila en donde se encuentra el jardinero. Puedo tomar tres flores del mismo color, puedo tomar dos flores de diferente color o una sola flor que contenga una abeja. Una sola abeja no es lo mejor, mientras más abejas, más puntos al final del juego. Entonces yo voy a tomar y voy a tomar estas dos azules, las coloco en mi área y avanza dos espacios porque el jardinero recolectó dos flores. Es el turno de Sebastián y Sebastián va a tomar esta flor de aquí. Avanza un solo espacio. Es el turno de Isabel que va a tomar estas dos flores. Avanza dos espacios y ahorita estamos en esta fila. Es mi turno nuevamente y va a tomar esta flor azul de acá. Sebastián, realmente lo que hay ahí no es lo más llamativo. Esta de aquí. Isabel va a recolectar estas dos. Tomo estas dos, ¿verdad? Entonces, uno, dos, mi turno. No es lo más llamativo lo que hay allá afuera, así que vamos a tomar esta y esta. Sebastián está aquí. La amarilla puede ser tentadora. La rosada, el azul no es lo mejor, pero parece ser una opción ahorita. Ya les voy a explicar por qué es importante ciertos colores, pero ahorita voy a estar tomando flores. Isabel va a tomar estas dos. Es mi turno y está intentando recolectar las azules porque quiero iniciar diferentes tipos de estrategia. Tomé una sola. Es el turno de Sebastián que está en esta parte de aquí. Es el turno de Isabel que ya tiene lleno su almacén de flores, de orquídeas. Entonces su opción es sembrar y ustedes pueden optar por sembrar antes de llenar esta columna aquí, que el máximo son 6 flores, pueden optar por sembrar antes, pero ella llegó a 6. Así que va a sembrar, va a escoger uno de los posibles jardines que tenemos arriba y va a colocar las orquídeas en ese espacio. Entonces la idea es agruparlas por color. Una vez logremos tener dos adyacentes del mismo color, esas ya empiezan a producir miel. Entonces Isabel ahorita está produciendo miel roja y miel amarilla. Y aquí vemos agrupaciones. La primera vez es bastante sencillo. Por cada agrupación mayor a dos, en este caso dos espacios, ganamos un punto por cada espacio. Y aquí hay tres más. Entonces al principio es relativamente sencillo. Eventualmente podemos desatar cadenas. Y es lo que yo procuro hacer, que es mi turno. Si se dan cuenta, el jardinero no avanza cuando estamos sembrando. Mi turno, yo voy a tomar esta de aquí y voy a sembrar
todas mis flores azules, ya estoy produciendo azul y gano también 5 puntos. Nuevamente, al principio es bastante, bastante sencillo darle seguimiento a esto. Entonces, acá arriba tenemos el marcador, esto se los voy a explicar en un momento para qué sirven estos puntos. Vemos mi tablero, tenemos el espacio para 6 y donde estoy recolectando los diferentes tipos de mieles que estoy produciendo. Esto solo es para llevar una especie de control, es un componente bastante bonito, puede haber sido un pedazo de cartón, pero esto lo hace más llamativo. Y aquí está mi producción y aquí podemos ver la producción de Isabel. Y ya vamos a ver qué es lo que va a intentar hacer Sebastián. Voy a tomar esta. Él todavía no está sembrando. Es el turno de Isabel. Y se dan cuenta, todavía no están. Todos los espacios están vacíos. Cada vez la selección se vuelve más limitada. Isabel va a tomar. Se va a tomar una. Va a tomar la amarilla. Y está avanzando un espacio. Es mi turno. A mí sí me interesa esta de aquí. Y voy a vaciar esa columna por la simple y sencilla razón que cuando alguien vacía una fila, se repone esa fila y la persona que lo hizo gana un punto de victoria. Y como tomé dos, avanza dos. Y no es la única forma de reabastecer las filas. Y ahorita en unos segundos vamos a ver, bueno, un poquito más porque Sebastián va a sembrar. Entonces vamos a ver qué es lo que va a sembrar Sebastián. Él tiene bastantes abejas. Va a tomar esta pieza de aquí. Vamos a bajar un poquito para lograr ver qué es lo que está haciendo él y cuál es su razonamiento atrás de eso. Queremos lograr hacer algo como esto. Entonces, ahora se dan cuenta, estoy dejando un espacio en blanco aquí. Entonces son 4 puntos, se los voy a asignar de una vez, pero antes de hacer eso, tenemos estas piezas de acá. Estos son apiarios, si no estoy equivocado en el nombre, que es donde se almacenan las abejas para producir miel, o donde se mantienen esas planchas de miel, no sé cómo se llaman. Y al final del juego, por cada abeja adyacente a una de estas es un punto. Entonces, aquí Sebastián ya tiene 6 puntos al final del juego y puede seguir rodeando esto para intentar producir más miel, más abejas y así ganar otros puntos adicionales. Entonces, tal vez para una más fácil visualización de lo que está haciendo él, lo voy a poner a un costado y creo que eso nos va a ayudar un poquito más. Como tenemos todo. Entonces él está produciendo miel rosada y blanca. Ok. Entonces vamos a chiquitar esto un poquito. No necesitamos ver tanto. Ok. Entonces es el turno de Isabel. Ok. Los espacios, aquí hay una flecha roja. Cuando pasamos esta flecha roja, automáticamente refrescamos todo. Entonces vamos a sacar más jardines. Hay varias formas de estos jardines, es otra forma de jugar Tetris. Y vamos a reabastecer nuestro jardín. Wow, muchos azules. Una negra. Ok, esa negra es especial. Es parte de una mini expansión. La trae el juego. Es parte de un módulo que atrae el juego. Es opcional jugar con ella. Y si toman esa orquídea, solo roban esa orquídea. La descartan inmediatamente. Muestran 3 orquídeas que estén de la caja o de la pila de donde tengan guardadas sus orquídeas, se me olvidó una, y de las 3 se pueden quedar con 2, aun cuando esas tengan abejas. Entonces puede ser algo muy muy bueno o no tanto.
Yo quería azules y no tengo azules. Así que voy a hacer esto una vez. Voy a tomar esta. La voy a descartar. Voy a tomar tres de la caja. Las voy a revelar. Y me puedo quedar con tres de esas. Con dos de esas. Entonces, rojas ya tengo un poco y blancas para empezar a formar otros colores. Entonces tomé una sola. Es el turno de Sebastián. Ahora, la abeja reina, que es la única, la abeja que está sola, tiene una peculiaridad. Y para evidenciarlo lo voy a hacer ahorita. Si yo tomo esta abeja, tengo la habilidad de poder asignarla al tablero de una vez. Y esta la puedo descartar. Entonces, es una forma en la que puedo empezar a abrir campo para hacer nuevos colores o me puede servir para rodear más apiados con abejas. Es el turno de Isabel. A ella me interesa esta. Le hubiera gustado tomar la blanca, pero está difícil. Va a tomar una roja. Dos. Mi turno. No hay azules y yo quería poder colocar azules. Pero funciona perfectamente bien. Vamos a tomar esta pieza de acá. Vamos a ver si la logramos integrar. Ahí está. Perfecto. Vamos a verlo un poquito más de cerca. Entonces, yo quiero sembrar un azul. Con sembrar un azul ya logro disparar todo este grupo. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 puntos más. Estaban 6, subo a 12. Y vamos a sembrar los otros dos colores. Entonces son 4 puntos más. Subo a 16 puntos. Que ese fue mi turno, ya estoy produciendo miel roja y miel blanca. Es el turno de Sebastián. Ah, la verdad es que esto no fue buena movida, pero hecho está. Vamos a tomar esta. Es el turno de Isabel, que ya también tiene topado su banco de flores. Así que lo lógico ahorita es sembrar. Tal vez algo así. Producimos rojas, subía 9 porque son 4. Va a producir rosadas acá abajo para 2 puntos más. Y amarillas en esta parte de acá, que también es una agrupación de 4, entonces son 4 puntos más, llegando a 15 puntos. Y podemos agregar el color rosado a su producción. Ok. No robo flores, ¿verdad? Mi turno. Puedo robar tres del mismo color. Un, dos, tres. Es el turno de Sebastián. Dos espacios. Isabel va a tomar. Sí, dos amarillas. Parece ser la mejor opción. Es mi turno. No me estoy enfocando en abejas, así que no tiene sentido tomar aquellas. Pero tal vez logre disparar alguna producción ahí. Sebastián va a sembrar. Ahora veamos qué es lo que mejor le funciona a él ahorita. Y esta parte de jugar con la figura que estamos armando a mí me gusta bastante. Si hago esto ya no conectaría los rosados y me interesa conectar los rosados. Tal vez esto sea lo mejor. Vamos a ampliarnos aquí. Queremos conectar rosados. Tenemos una línea de 4. Subimos a 8 puntos y vamos a poner azules. Son 3 azules.
Subimos a 11 puntos y tenemos producción azul. Ok. Ok. Es el turno de Isabel. Las blancas suenan muy llamativas, que todavía le hace falta producción blanca y azul. Ahora, la interacción con otros jugadores podemos ver que básicamente radica en tomar piezas de aquí o tomar los jardines. Crítico es que ahorita Isabel me dejó en un punto donde yo puedo tomar más azules si es que me interesara tomar más azules. Pero creo que voy a sembrar antes que eso. Sí, voy a sembrar. Creo que es lo que me trae mayor beneficio ahora. Sembraría con esta pieza de aquí, ampliando mi producción azul y blanca. Entonces tengo 3 puntos por el blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 más 3 son 12. Entonces son 12 puntos, 16, 18, 28. Ahora, si se dan cuenta, tengo un espacio libre aquí. Lo voy a llenar con uno de estos, aunque no me dé puntos, pero es factible hacerlo. Solo ojo que empiezan con 3 y durante todo el juego solo mantienen 3. Turno de Sebastián. La verdad es que no es una buena opción lo que tiene él. Isabel va a sembrar y ahora ella se va a acabar los jardines, y nuevamente, solo voy a hacer eso antes, va a disparar el reabastecimiento de jardines, similar a como lo hicimos antes con Migo cuando limpié una fila, solo que ella limpió los jardines, ganó un punto de victoria y se reabastece. Entonces van a ser 3 puntos por las flores blancas y amarillas, va a ser mucho más. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos. Entonces 3 y 6, 25. Ok, perfecto. Mi turno. No estoy en la mejor de las posiciones, así que vamos a tomar estos dos, vamos a hacer dos espacios. Es el turno de Sebastián. La roja no es nada llamativa y la blanca tiene una sola. La rosada tal vez sería la mejor opción ahorita y voy a tomar una roja para intentar disparar eso. Es el turno de Isabel, que va a tomar esto y va a ganar un punto por haber vaciado esa fila. Otra negra. Y va a avanzar un espacio. Pasa por la flecha roja y reabastecemos todo. Que de momento solo son orquídeas, porque hace poco Isabel logró reabastecer los jardines. Listo. Ok, mi turno. Ya casi no hay azules. Y mi estrategia era disparar azules todo el tiempo. Así que vamos a tomar estas dos. A ver si logramos hacer algo interesante con eso. Sebastián, rosadas. Podría ser algo llamativo, aunque él todavía no produce rojas. Y puede tomar 3 rojas aquí. Ah, solo tiene espacio para 2. Ok, tomo 2. 2. Es el turno de Isabel. Nada muy llamativo ahí. Va a tomar la negra. Vamos a revelar las primeras 3. Amarillo.
azul, porque así logra terminar la producción de todos los tipos y ya les voy a explicar por qué eso puede ser muy muy importante. Yo voy a sembrar, creo que no tengo opción ahorita más que sembrar. Yo quería intentar conectar varios colores. 1, 2, 3, 4. Este es mi cuarto jardín. Pero ahí no conectaría los rojos. Si tomo este de acá, tampoco conecto los rojos. Si tomo este de acá, dejaría fuera parte de lo que quiero. Oh. Realmente los jardines que hay no me favorecen. Puedo hacer. Puedo hacerlo de una manera diferente. Pero dejo a un lado el beneficio de lo que quería lograr. Y no quiero hacer eso ahora. Esto no me beneficia en nada. Veamos esta otra pieza de aquí. Tal vez esta sea mejor. Entonces voy a hacer uno y dos rojos. Por lo menos una blanca, una rosada y esto. Entonces voy a ganar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos. 28 más 8 es 36. Ok. Turno de Sebastián, que también va a tener que sembrar. Y yo creo que él va a tener que dejar a un lado. Vamos a ver. 1, 2, 3. Esto lo vamos a poner aquí como relleno. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos. 11, 20 puntos. Ok. No está mal. Es el turno de Isabel, que anda buscando azules y no hay azules. Entonces va a robar tres blancas. 1, 2, 3. Mi turno me dejó un espacio nuevamente sin azules. Pero por lo menos hay una roja. Blancas, no sé si voy a poder conectar. Solo voy a robar una. Es el turno de Sebastián. Hay rosadas y hay con abejas. Turno de Isabel, que está con tanque lleno, va a tener que sembrar. Y ya quiere conectar por lo menos las amarillas y las blancas. Si colocamos esto aquí, no funciona. Allá no funciona. Este de aquí tal vez sí funcione. Sí, este de aquí funciona perfectamente. Entonces va a sembrar tres blancas. Y las dos amarillas que tiene. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos. ¡Wow! Son 30, 40. Se despegó completamente con esa movida. Y todavía le hace falta producir azul, que sería la meta ahorita para ella. Es mi turno. Estoy en un lugar realmente poco útil para lo que yo quiero hacer. Voy a tomar solo esta de aquí. Sebastián va a tomar azul y rosada. Dos. Isabel va a tomar azul. La blanca ya no la voy a poder conectar y amarillo. No sé si me llama la atención sembrar amarillo. Voy a tomar la blanca por si logro poner mi último apiario y sacar algo de allí. Sebastián va a sembrar. Ok, si hacemos esto,
Puedo poner rosado. No es necesariamente lo mejor. Esto tal vez sea mejor. Vamos a hacer rosado y rosado. Voy a poner su último apiario aquí y sus dos azules acá. Ok, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 puntos. 12 puntos, 32. Ok, estamos relativamente parejos hasta el momento. Esto es 2, 3, 4. El juego se termina cuando alguien siembre su quinto jardín. Estamos cerca del final. Isabel, no hay amarillos. Rosados, puede ser. Por lo menos le va a permitir sembrar más rápido y terminar el juego. Mi turno. Yo sé que Isabel está próxima a terminar el juego, entonces voy a intentar ganar puntos ahora por lo menos. Entonces voy a sembrar yo el quinto jardín. Esto ya dispara el final del juego. Y yo soy el primer jugador, entonces yo ya no voy a tener más turnos. Voy a conectar azules. Blancas no voy a poder conectar, pero voy a poder conectar las rojas. Entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos. Yo estoy aquí. Son 42, 52 puntos. Acá. Ok, fin del juego. Ah, Sebastián está. No puede hacer nada ahí. Va a tomar una. Este señor va a hacer un espacio. Ah, yo limpié los jardines, entonces eso me da un punto más y vamos a sacar nuevos jardines. Es el turno de Isabel para su último turno. Quiere conectar las rosadas. Y vamos a hacer esto, porque creo que es lo más rápido. Vamos a sembrar dos azules, dos rosadas y vamos a poner el único apiario que ella decidió colocar. Entonces con azules son 2 puntos, 3, 4, 5, 6, son 46, pero ella ya logró producir todos los tipos de miel. Eso le da derecho a tomar este bono de aquí. Si se encuentra, el primero son 10 puntos, el que le sigue son 6, luego 5 y 4 puntos. Tienen derecho a tomar uno solo durante el juego, pero ya es el final del juego. Entonces procedemos a ver puntuación final. Primero, Isabel seguro va a tener esos 10 puntos extras, entonces de 46 pasa a 56. Ya hicimos eso, ahora veamos las abejas. Yo, este de aquí no toca abejas. Cero abejas, cero abejas. Este sí está tocando abejas y aquí no solo lo vemos de manera ortogonal, sino que lo vemos cualquier espacio adyacente. Son 4 puntos extras para mí. 3, 4. Tengo 57 puntos. Vamos a ver a Sebastián, que sí tiene unos más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos para hacer un total de 43 puntos. Ahora, Isabel tiene solo 2 abejas tocando un apiario. Entonces, 1 y 2, suficiente para derrotarme. Ok, pasemos a comentarios finales. El juego es rápido, simple, es entretenido. Ahorita, en lo que va del video, llevamos 29 minutos con explicaciones. Con yo haciendo la función de los 3 jugadores, que normalmente sería más rápido si son jugadores independientes. El juego me gustó bastante. Aclaro, este juego me lo mandó Mandu Games, pero los comentarios y opiniones son 100% míos. El juego es simple, rápido, entretenido, es llamativo en la mesa. Ustedes pueden ver esto. A mí me dan ganas de tomarle una foto a cada uno de estos jardines de cultivos de orquídeas produciendo miel.
Me gusta cómo se ve, es fácil de enseñar, es una buena aproximación para alguien que no sabe de juegos de mesa y también ofrece un reto adicional para los que están acostumbrados a jugar juegos de mesa con la ubicación de todas estas figuras y cómo sacarle provecho al juego. Ahora, algo que sí he notado y funciona para quitarle valor al juego es que esto de aquí, estos puntos, por lo general, el que los gana, estos 10 puntos, tiende a ganar el juego. No me ha pasado en ninguna circunstancia en donde el que no lo haya recibido no haya ganado el juego. Y lo he jugado varias veces. También la estrategia de intentar hacer puntos solo con abejas no funciona. Si ustedes optan por solo tomar abejas y colocarlas alrededor de sus apiarios y pretender al final del juego con eso ganarlo, no va a funcionar. Las veces que yo lo he intentado y ahorita que lo hizo Sebastián y por eso mismo quería hacerlo con uno de los jugadores, no funciona. No se ganan tantos puntos así y por lo general terminan con el jardín más pequeño que les ofrece menos formas de ganar puntos. Entonces esa estrategia no funciona. Es una forma de romper empates, es una forma de, por ejemplo, ahorita Isabel logró ganar los 2 puntos finales que le dieron la victoria. Eso sí funciona de esa manera, o sea, digamos, para posicionar las orquídeas de tal forma de que siempre las que tengan abejas estén al lado de un apiario, la primera que coloquemos con abejas sea la que va a estar al lado del apiario, etcétera. Ese tipo de cosas funciona bien, pero no es una estrategia viable para ganar el juego. De una manera más táctica a la hora de posicionarlos en el tablero, más o menos como lo que sucedió aquí al final en mi último turno. Ahora, la estrategia de hacer un patch grande de un solo color, sí funciona. Ahorita se dieron cuenta que estuve a 2 puntos de distancia de Isabel haciendo este gran parche de un solo color y creo que es el parche más grande. Sin embargo, no es tan fácil y no se pueden ir por un solo color. Entonces, yo paré con una mezcla. Al inicio, al hacer este video, yo quería proporcionar las 3 posibles estrategias, algo variado yéndose por los bonos, las abejas y un parche grande de un solo color. No siempre salen las opciones. En un juego de 2 personas, probablemente eso sea más fácil de hacer porque es un poquito más fácil pronosticar qué es lo que va a haber en el tablero. Pero funciona muy bien. Ahora, las orquídeas negras es algo que a mí me parece una adición, un módulo muy simple de agregar que le da un poquito de diversidad al juego. Si a ustedes les gusta, lo pueden agregar, si no, no, y tienen la opción en el juego. Los componentes, buenos componentes, este cartón es sumamente grueso, lo que es muy agradable de tomar. Estas son un poquito más delgadas, sin embargo, es cartón, funciona bien. Me hubiera gustado que fuese de la misma calidad que este de aquí, pero no afecta en nada al juego. Los frascos de miel, realmente innecesarios, pero hacen que se vea más bonito el juego y mucho más llamativo. El inserto, que es lo último de lo que les voy a hablar, funciona bien, todo cae perfectamente bien aquí. No necesito bolsas para guardarlo y cierra perfectamente. Así que Queens, muy agradable, buen juego de introducción y yo lo recomiendo y lo voy a mantener en mi colección. Así que gracias por acompañarme, los veré en un próximo video. Hasta la próxima.